Sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. Muy buenas amigos del bar, ¿cómo anda todo por allá? Acá estamos a punto de hacer una reacción muy solicitada de que estoy haciendo reacciones a paradas militares, a distintos desfiles del ejército chileno. Mucha gente me pedía que reaccione al desfile de las tropas femeninas, porque sí, porque Chile, además de ser el desfile más lindo, con más producción, más organizado, bueno, todavía no terminó la Copa América, pero podemos decir que el mejor de Latinoamérica, también se caracteriza muchísimo por tener mucha participación femenina en los desfiles. Así que vamos a estar viendo eso, el desfile de las tropas femeninas de Chile en el 2022. Desfile militar en el Día de las Glorias del Ejército Chileno. Estaba leyendo todo lo que dice el video, que es de... No puedo leer porque está en ruso. No sé de dónde, por qué está en ruso el nombre del video. No lo sé. Pero bueno, gracias, Troitsky. ¿No? Pero bueno, para disfrutarlo mejor, también mucha gente me ha solicitado que para apreciarlo mejor, yo me haga chico. Y el video lo veamos en grande, así que vamos a hacerle caso también a los pedidos en los comentarios. Así que un segundito y me hago chico. Bueno, ya está todo listo, así que vamos a darle play y vamos a ver el desfile de las tropas femeninas en el desfile del 2022, desfile militar del Día de las Glorias del Ejército. Ah, bueno, en la banda también. Muy bonita, ¿eh? Tengo que decir que además de ser, por lo menos la chica que pasó recién, muy bonita, todo lo que, cómo está vestida, ¿no? Todo la vestimenta, el traje, la resalta su belleza claramente, con esos hermosísimos trajes, con esos hermosísimos uniformes, estilo prusiano que acabamos de hacer un video hace... día, o por qué tiene ese estilo Chile. No. Me encanta, cada vez que veo estas imágenes me encanta. Viejo estandarte, ¿es la canción? ¿Sí, no? Todo tan lindo. Tengo que reconocer que cuando me empezaron a pedir que reaccione a paradas militares o a distintos desfiles cuando festejan el Día de la Independencia, ¿no? 18 de septiembre. No entendía muy bien por qué tanta fascinación, por qué les gustaba tanto el desfile, porque yo conté acá en Argentina, no se le da, pero ni bola, ¿no? Porque tiene su sentido, obviamente, porque no son muy lindos. Entonces, pero ahora, ya habiendo reaccionado tanto, viendo tantos videos, está clarísimo por qué les gusta mucho, porque yo claramente me pondría con una cervecita a ver estas imágenes que te llena de orgullo, de patriotismo, y aparte está bueno, claramente entiendo. Al principio, ¿por qué tanta fascinación, no? ¿Por qué les gusta tanto un desfile? Ahí tenés. Es todo muy lindo.
Carabineros. Ya me sé todo. ¡Ah! Increíble. No quiero hacer caras ni algún comentario que pueda sonar irrespetuoso, pero lo que quiero decir es que se ven muy bonitas, claramente, se las ven muy bonitas a todas, aparte del file coordinadísimo, como siempre. Se las ve muy arreglada, ya dije, con el vestuario, con la indumentaria, resalta su belleza. El orgullo que deben tener ellas y los familiares. No sé de qué rama eran las que pasaron recién. ¿En la marina? ¿Puede ser? Ah, ahí mezclados con soldados, digamos, ¿no? ¿No? Que es un escuadrón exclusivamente femenino, que sí los hay, pero ahí entre todo de soldados de la marina hay mujeres también. Eso sorprende muchísimo. Tienen que hacer las mismas cosas, el entrenamiento debe ser igual, me imagino. Muchas mujeres en las bandas. ¿Sería carabineros también? No parece, ¿no? Sí, es carabineros. Una elegancia. Qué lindo, se ve, no paro, un paro de decirlo. ¿Cómo estaría que acá se pueda hacer algo así? Imposible.
Mi momento preferido. Mirá con los anteojos. Me encanta. Dice hasta el nombre, ahí está tapado, pero... hay uno ahí que quiere desfilar. Yo también puedo desfilar, está diciendo. Pará, que estoy perdiendo una parte espectacular. Por ver el perrito que se sumó al desfile. Mirá. Me parece una película de Hollywood. Impresionante. Música, estoy desde que comenzó el video moviendo la cabeza. Ahora quiero hacer un comentario ahí, ¿no? Esta chica que está ahí, bueno, está al costadito de todo, es como, es la jefa, ¿no? Es como la comandante de esa línea, creo, es como la que va llevando, la que da las órdenes en esa línea, me parece, ¿no? Me dirán en los comentarios, hasta eso es impresionante. Me imagino todo lo que también que tienen que trabajar las mujeres para llegar a eso, para estar a la par de los soldados, que sabemos que en lo físico, obviamente, el hombre saca una diferencia, hay que decirlo, ¿por qué no? Que ya tienen que trabajar el doble, seguramente, para estar a la par. El sacrificio que tienen que hacer para llegar ahí, para ser la que da las órdenes, el valor que deben tener. La verdad que no en muchos ejércitos, no en muchos ejércitos pasa eso. Yo vi en la Argentina también hace poquito y había dos o tres mujeres nada más. Y acá estamos viendo un montón. Y dando órdenes, siendo comandantes de fila. No sé, me dirán ustedes. En todos los sectores. De todo pasa en el desfile, che. Aparte no lo había visto ya. Lo voy cortando. Ahí hay más videos que me quisiera seguirlos viendo. Hay las cosas que me está mostrando ahí. Super chicas, guardias fronterizos, encanto de la frontera, tropas. Bueno, me parece que lo vamos a dejar para otro video a eso. Me voy a hacer así termino de la conclusión de este video. Bueno, y acá estamos nuevamente grande como para hacer la conclusión final de un hermosísimo video que acabamos de ver, como para afirmar que además de ser uno de los mejores desfiles del mundo, el de Chile, además es inclusivo porque da lugar a la participación importante de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y los distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Hermosísimo cómo se veía todo el desfile y hermosísimas cómo se veían las mujeres con la belleza de ellas, naturales, y además con el vestuario, con la elegancia que ponían, cómo caminaban. La verdad que me encantó.
Si querés arte, acá tenés arte. Muy fácil de descubrir dónde está el arte en el desfile chileno. La verdad que hermosísimo. Me imagino, pero claramente tomando una cervecita el 18 de septiembre en el Día de las Glorias del Ejército Chileno para disfrutar orgullosamente estos desfiles. Que sinceramente, y de todo corazón tengo que decir, me encantaría que haya algo parecido acá en Argentina para sentir ese orgullo en el 9 de julio, que es el Día de la Independencia nuestra, pero acá es solamente una fecha. Es una fecha, se festeja como un feriado más, se recuerda izando una bandera, cantando el himno en algunos actos y no mucho más. Así que me encantaría que haya algo así. En otros tiempos había, pero se borró, se dejó y se quedó en la historia lamentablemente, lastimosamente, ¿no? También se puede decir. Pero bueno, gente, hasta acá la reacción a las tropas femeninas de Chile 2022. Vi que había otro video que vamos a hacer porque la verdad me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. No, no quiero meterme en la belleza de las mujeres porque eran muy lindas, aparte, porque me empiezo a poner colorado, me empiezo a dar nervios, ¿no? Me pongo nervioso, soy re tonto para eso, así que hasta acá el video. Ya me puse colorado. Nos vemos en una próxima reacción. Hasta luego.